Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos al gran show de la conversación, a El Don de la Palabra, programa que nos fascina hacer y nos convoca aquí en el canal de la ciudad. Este no es mi show, es el show de los invitados, de los objetos, del don, de tantas cosas. Vamos a empezar por los objetos que están allí en la mesa central, que van a dar lugar a que conversemos sobre montones de cosas que nos ocurren y que te ocurren. También están los maniquíes con más cositas que van a oficiar como disparadores de nuestros diálogos y conversaciones. Van a pasar cosas esta noche, yo sé de lo que te digo. Pero está él, por suerte no estoy sola. Está mi todo, mi alter ego, la voz de mi inconsciente. Don de mi corazón, ¿anda usted por allí? Muy buenas noches, Valeria. Claro que sí, jamás voy a dejarla sola. Si soy su otro yo, su voz interior, su compañero de ruta. ¿Quiere que le cuente sobre los invitados de hoy? Claro. Hoy llegan al living cuatro invitadas, pero de lujo, como siempre. Atención, una actriz que conmovió a más de una generación. Una actriz que supo reinventarse a sí misma. Una humorista de alto vuelo. Una actriz muy particular, llena de sensualidad. Y ahora sí, la palabra les pertenece. Gracias, Don. Me encanta cuando dice la palabra les pertenece. La palabra nos pertenece, la palabra te pertenece. Y después de este corte, vas a ver por qué te lo digo. No te lo pierdas, ya volvemos. Bellas invitadas ya arrancan riéndose, me encanta, esto va a explotar. Chicas, gracias por venir. Están así como expectantes en la expresión. No se preocupen que acá todo el mundo la pasa bien, pero tengo toda una galería de elementos extraños y voy a pedirle a mi alter ego que me ayude a explicarle a mis invitadas fundamentalmente de qué se trata este despliegue. Bueno, Valeria, todos... Absolutamente todos, alguna vez tuvimos miedo a los fantasmas. Y no solo en los dibujitos animados. Miedos tenemos todos y de todo tipo. A los cambios abruptos, al paso del tiempo, a lo desconocido, a la soledad y a tantas cosas más. Los miedos nos paralizan, dicen los que saben. Sentimos que somos irracionales y nos dominan. Entonces, Valeria, le dejo la primera consigna de esta noche. ¿A qué le tenemos o tuvimos miedo? ¿Pueden superarse o morimos en el intento? ¡Apa! ¡Apa! ¡Esa se levantó el sillón! ¡Cómo me está gustando este programa! ¡Me encanta! No sabés lo que te va a gustar. Era para vos. Y ese hombre misterio... Ese hombre, el Don, es una de las mejores voces de la Argentina. Qué voces. A ver, ¿tenés miedo a algo? Yo le tengo miedo a las cosas que, del universo, a las cosas al famoso azar. Le tengo miedo a la cuestión energética de los otros planetas sobre nuestro planeta, que de golpe uno no lo toma en cuenta y influye mucho en todo. Creo ¿Sos controladora, en eso Eda? ¿Sos controladora?
No, no me gusta la palabra controladora porque creo que no se puede controlar claro, nada. Eso digo, más en el hoy. Es imposible controlar ni el celular. Por eso te querés decía. Esperar una llamada y no te contestan del otro lado. Es imposible. ¿Y cómo abandonarse ante la incertidumbre? No, yo creo que todo el mundo vivimos en incertidumbre y no nos damos cuenta. Exacto. Hoy por hoy la incertidumbre está instalada en las redes, está instalada en todo. En la vida. No, la incertidumbre es por donde es el camino donde estamos todos. ¿Puedo deducir que te sentís como un títere de algo superior? Sí, fíjate. Muy bien, querida, ¿eh? Por algo estás sentada ahí y yo acá, ¿eh? Igual podés sentarte acá un día, estás invitadísima cuando quieras. ¿Miedos? Bueno, las arañas, por ejemplo, para mí eran motivo de miedo cuando era chica. ¿Ah, sí? Tanto así que escribí un cuento que se llamaba Ágata de las arañas. Wow, ¿para exorcizar el miedo? Y la señora esta Ágata tenía un nido de arañas pollito. Mirá. Aquí. ¿Eso escribiste cuando eras ahí. Chica? Claro. Y cada vez que tenía un amante que venía, viste, chac, 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 chac. ¿Para qué edad escribiste eso? Se lo eso? Comían. Muy bien. Lo que quiero saber es a qué edad surgió esa obra. Yo la eso es un libro que yo publiqué en el 93, Cuentos del Boulevard, me lo publicó Planeta. Mira. Ese libro. El y uno erótico, de los cuentos. Claro. Claro, libro erótico. Y uno de esos cuentos era Ágata de las arañas. Pero que yo sublimé de alguna forma mi miedo a las arañas pollito. Porque cuando era chica, en mi casa había arañas pollito. Y mi vieja, por ejemplo, entraba al cuarto y yo estaba en la cama, ponele, y miraba así para arriba. Y yo, ¡pim! Salía corriendo. ¿Para dónde? Porque sabía que arriba había una araña pollito. ¿Dónde vivías, ¿viste? Katia? Y la araña pollito, aparte, viste que tiene. ¡Salta! ¡Fuck! No, me da impresión. ¿A dónde vivían? ¿Acá en Buenos Aires o en las provincias? En Belgrano, R. Pero, ¿y había arañas pollito en Belgrano? Sí, antes había arañas pollito. Ahora con el glifosato, como están, viste, fumigando todo, ya no hay más arañas. Ni arañas. Ni bichos, nada. Pronto nosotros tampoco vamos a existir más. Y Ágata, ni te digo, va a pasar a mejor vida. De ahí sacó Pink Floyd lo de la flor. De la mujer que traga a los hombres, ¿viste? Sí, la carnívora. Ay, carnívora. Bueno, es un mito antiguo, ¿no? El de la vagina dentada. La vagina dentada, sí. Es un mito muy enlutada, antiguo. Diría qué horror, Walter, ¿no? Gerín. Qué horror. Bueno, volvamos a las fobias. No es lo mismo miedos que fobias, pero ¿tenés miedos? No. No soy una persona miedosa. ¿A nada? ¿No hay no, nada? No, sí. Las noches del estreno, o en este caso va a ser un domingo, suelo tener un poco de miedo. ¿Miedo o ansiedad? Antes de salir. Puede ser ansiedad. En realidad, no le tengo miedo a nada, salvo a los disgustos emocionales, digamos, a los imprevistos emocionales. Uh-huh. ¿Y cómo lo manejas? Sí, un poco como soledad. Bueno, ahí es como el miedo a la soledad, justamente. Claro, no. Yo estoy muy acompañada, por suerte. Mirá qué raro, ¿no? Una señora que tiene marido vivo. No, qué raro, ¿no? Qué bueno. Y marido vivo y con el que se lleva bien. Con el que se lleva bien. No, pues me murieron dos ya, pero este me está durando. Yo le dije, para. Querido, cuídate. Este se te está resistiendo. El que tiene que tener miedo es él. Ahora volvemos al tema de los miedos, pero ustedes se conocieron por un mail de un cura, ¿no? Sí, así es. Así que los dos sabíamos que el otro era una buena persona. ¿Y el cura qué tenía que ver en el medio? Y nada, el cura era amigo personal, era el día del amigo, entonces como es una persona que no tiene nada que ocultar en la vida, gracias a Dios, puso todos los 50 contactos entre las que estaban sus hermanas y nosotros dos individualmente. Y por eso, nos conocimos. ¿Sí? Un cura millennial. Bueno, es un cura... De avanzada. Muy de avanzada. Yo que soy judía, no voy a tener pareja nunca. No te preocupes. No tengo un cura cerca. No te preocupes. Que yo no tuve nada con el cura. Claro. Lo que sí tengo es un gran cariño. Sí. Por el agua, o sea, el mar, las grandes tormentas. A los desastres de lo que puede hacer con la humanidad. Te das cuenta que de repente haya una tormenta tan fuerte y que dure tanto tiempo y te enterás de que hubo tantas muertes, esas inundaciones, esos terremotos. ¿Te pasó alguna vez estar en el medio de algo de todo eso? No. Pero no hace falta que me suceda a mí porque, gracias a Dios, nunca me sucedió.
pero sufro mucho por la gente. Bueno, te cuento algo, ¿no? Sufro mucho por la gente. He descubierto, no voy a hacer personalismos acá, pero que muchas veces este tipo de miedos vienen de cosas ancestrales. O sea que quizás algún antepasado tuyo que desconoces ha estado en alguno de esos. Estas cosas quedan guardadas en las células puede y se ser. Transmiten a través de generaciones. Puede ser, porque si hay algo que le tengo terror, por ejemplo, es al mar. Me encanta como vista y me encantaría vivir y tener un ventanal enorme y estar frente al mar. Pero yo meterme en el mar y que venga una ola no directamente pasó, me lleva al mar. ¿Y no te pasó nada traumático por lo que me decís con el agua? No, pero... no, traumático no, pero sufrí mucho cuando los chicos eran chiquitos, tengo dos hijos... Y se querían internar en el mar. En el mar, claro. ¿Y por qué? Entonces, ¿porque a vos te ha pasado algo personalmente? Nunca me pasó nada. Y puede ser a lo mejor que le... No sé, que me reencarné en alguien. No, que en tu memoria celular haya quedado algo de tu antepasado. Claro. Capaz que te enteraste. No, pudo haber o el anterior se reencarnó en mí. Estoy viviendo sí, claro. Pero es que a veces pasan estas cosas. Sí. Muchas veces cuando empezás a hurgar en el árbol de tu familia, descubrís que pasaron cosas que son las que explican tus miedos. Tendría que estudiar un poco metafísica para un poco para entenderlo más. Pero no. Y yo que creo que la gente viene de las estrellas, por eso le tengo miedo al azar y a las cosas de los planetas. Y bueno, la gente viene de donde puede, ¿no? Y en lo que puede viene. ¿Qué ibas a decir? No, digo que puede ser, si uno cree en la reencarnación de otras vidas. También. ¿Sí? ¿Crees en la reencarnación? Totalmente. ¿Le tenés miedo a la muerte? Entonces no. Ninguno. No, claro. Yo tampoco. No tengo miedo de morir, decía Woody Allen. No, solo que no quiero estar ahí cuando eso ocurra. Pase. Cuando eso o que me entreguen un papelito que diga, será sin dolor. Claro. Es, no. Sí, esa es la que bueno, hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a la cremación, por ejemplo. No, para nada. ¿Qué fue? Ya está planeada. La que dijiste que... Vos pediste ser cremada, ¿no? Sí, sí, yo quiero ser cremada, pero mi familia me ha dicho que me va a meter en un... Esa bestialidad. En un horno de las empanadas. Sí. Las empanadas en los pueblos, ahí me van a meter. Yo para leí no esa bestialidad, pero quería cerciorarme con vos. ¿Por qué te dijeron eso, de que te iban a meter en un horno de empanadas? Porque tenemos mucho humor en mi familia, entonces... Negro, humor negro. Dice, tía, primero averiguá, me dicen mis sobrinos, cuánto sale cremarte, porque si no te metemos en el horno de las sale empanadas. Sale carísimo. Y lo que me da el terror, de repente, es un poco... También lo que dice Eda, ¿no? Que sería bueno también que te cremen, porque morís. De repente te están velando y vos no sabés si fue a lo mejor que te dormiste y podés despertar y encontrarte encerrada en un cajón. Bueno, eso sí le puedo tener terror y miedo a la asfixia y saber que me voy a morir. Asfixiada. No, yo creo eso que debe que ser estás terrible. Te moriste, ya el alma se desencarnó. No, pero hubo casos. No sabemos. Lo que pasa de toda esta historia, que son las 22 horas y que debe ser terrorífico para la gente que está escuchando. O apasionante. Lamento. Pero lo que pasa para mí es que es el desconocimiento. No sabemos lo que pasa. Nadie volvió. Entonces, sí. Yo soy como lo que dice Mimi. Yo quiero que me cremen. Sí, quiero sí, tener sí. La seguridad de que mi cuerpo no va a estar. Sí. Yo soy como ella. Con por eso con este derecha. Mensaje optimista yo voy a pedir. Tómese un champagne, chica. Cambiemos la vibra. Dale, claro, aquí cambiamos. Ay, a ver, cánteme un poco, doña, cante, que la cámara... Oh, no, no, es que no, me encanta esa música, ¿no? Dale. Muy, muy Hollywood. Hollywood. ¿Qué te crees, Hollywood? Vos mirás cómo estás sentada, sos una diosa. Ay, qué linda, Hollywood está en Buenos Aires y acá, en el canal de la ciudad, te lo vamos a mostrar. Don, are you there? ¿Ah? Of course, my dear Valeria. Oh. Estaba pensando, hablando en serio, en un fenómeno que une generaciones. Los jóvenes que les enseñan a sus padres a usar la tecnología. A ver, que se pongan en marcha los maniquíes. En los 80 tuvimos que enseñarle a nuestros padres a usar la videocasetera. Años después pasamos del Walkman al iPod.
de la TV en color a Facebook. La tecnología siempre implica nuevos desafíos y son los más jóvenes los que instruyen a los adultos. ¿Quién nos enseña para aprender lo nuevo? ¿Qué nos sucede hoy con la tecnología? Qué temita, ¿eh? Era de millennials que les enseñan a los padres a usar aplicaciones para levantar gente, por ejemplo. ¿Cómo lo ven? Nunca me pasó algo parecido. Tampoco. No, yo tampoco. ¿Vos tenés hijos? No sé, pero yo no tengo aplicaciones para levantar gente. Imagínate, ¿pero qué? Pará, ¿y cuál te llevas con la tecnología? ¿Qué te enseñan? Casi alemán, viste, viste buscando. No, ¿por qué no? Escúchame, ¿qué te enseñan los jóvenes de todas estas cosas? ¿Hablaban de la videocasetera? No, mis hijos no me enseñan nada porque, viste... Además, ya sabes lo que me di cuenta, que la tecnología, a ellos también... Yo siempre decía, pero ayúdame con esto, porque yo me tardo tanto tiempo. No, ellos tardan igual. Lo que pasa es que ellos tienen la paciencia de quedarse sentados ahí hasta que desculan lo que tienen que hacer. No sé, pará, vos viste escribir un chico mensajito de coso con los cuatro dedos y yo estoy una hora con el dedo así y después te grabo un audio de voz para que no... Porque si no estoy cinco horas escribiendo. Yo no. Sí, yo escribo todo rápido, eso todo rápido. No, es un problema para mí eso. Sí, creo que le damos demasiada importancia a la tecnología porque es como a principios del 1900 con la electricidad. Creo que es uno de los adelantos tecnológicos de la época y se acabó y le estamos dando como demasiada importancia. Está bueno, está en el ADN de los chicos cuando los chicos nacen ya nacen con una información, con una data. Está todo bien, no me parece nada... No, que tampoco la cuestionamos. No me importan los chicos con la tecnología. No, la pregunta, querida, es si los niños o los jóvenes, en este caso los millennials, pueden ayudar a alguien de nuestra generación a aggiornarnos a estas cosas. Pero no es una los cosa. Niños son los grandes, por ejemplo, home banking, se te traba la clave, viene un pendejo y te dice, mira, vamos a blanquear la clave, tuc, 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 en dos minutos te lo resuelve. Los grandes maestros de la humanidad siempre han sido las generaciones nuevas. Si los niños nos enseñan cosas todo el tiempo. Si estamos abiertos a aprender, claro. Bueno, vos también. No solamente tecnología. Que tan mal no te fue, ¿eh? Un cura te hizo levantar por mail, así que a la tecnología pero le sacaste... No me hizo levantar, me hizo casar. Tomá para vos. Bueno, a mí me gusta más, no sé, que los chicos vayan a los libros más que estar con un aparatito. Ni siquiera un ebook. Educar más la mente, abrir la mente, estudiar, no tener todo servido. Porque se supone que ahora no hay un diccionario castellano, inglés o lo está que todo fuera. En directamente, internet, ¿eh? Todo por internet. Todo. Sí, pero por internet. Hasta el diccionario de la Real Academia te enseña. Española. Está. El libro pienso que enseña mucho más que yo la soy televisión. Hija de bibliotecaria y veo con cierta aprensión el avance, pero también existe el ebook y existen un montón de avances tecnológicos que permiten que la gente... Yo usando la tecnología se nutra. Adoro y además, lo mejor de todo es que no envejeces de la cabeza, ¿viste? Porque todo el tiempo las aplicaciones y todo lo que viene se actualiza. ¿Viste que se actualizan todo el tiempo? Continuamente. Entonces, cuando ya aprendiste a hacerlo, tenés que volver a aprender porque ya no es como era. Claro. Desaprender cada aprendido. Dos minutos es así. Entonces, es como bueno porque tu cabeza va constantemente teniendo que adaptar. Sí, estoy de acuerdo, pero también es una riqueza de lenguaje tenés que tener. Y pienso que el libro te lo da. Y claro, no te da muchas cosas. Las redes. Te da todo. No, sí. Creo que hay una cuestión con el tiempo, con el tiempo físico, aunque no exista, digamos... como se dice el tiempo, que no existe, es una cosa total y absolutamente relativa. Creo que lo que tiene la trampa del hoy, la rapidez, lo que hablaba Katia recién de todas las aplicaciones, es que te ocupa un espacio de la mente al Pepe. ¿O no? Pepe, te ocupa qué? Un tiempo al Pepe. Qué? Creo que uno tiene que tener la mente. A mí los chicos me aburren realmente. No sé, los chicos y los buenos. Y no tuviste. En una época se acusaba a la televisión de lo mismo que estaba. Yo te digo, no es el hoy. Tiempo. Y por eso no me importa nada, porque es el hoy. Cuando me viene un periodista y me dice, ¿qué te pasa ahora con los chicos que no te conocen? ¿Qué me importa a mí los chicos que se me conocen? No conozco a los chicos. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cuál es tu historia? Teresa, un chico. No, 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 son la los vida. Chicos puntarados. ¿Qué está? Porque son todos tarados. Que está todo el tiempo. ¿Qué me interesa esa mente? A mí a ver, para. Es horrible, es horrible. Esta mujer es un personaje. Te lo llevo a un terreno práctico. Vos estás por estrenar una obra. Por ahí...
no estoy hablando de vos puntualmente, de alguna de las actrices. Dice, ay, pero me encantaría que todo el mundo sepa que se estrena esta obra. Claro. Las redes sociales, por ejemplo, están buenas para difundir. Pero está bien, difundir. Yo no discuto la tecnología, en absoluto. Discute lo pendejo. Discuto la falta de inteligencia de ser dominada por la tecnología. Es ser dominado por las reglas sociales. Es ser dominado por la sociedad en a principios del 1900. Es la lucha que tuvieron las feministas por los derechos humanos, los negros por la esclavitud. Ay. Y ahora está la tecnología. O sea, la tecnología está manejando nuestra vida a un nivel que yo no lo permito. Si no, pará. No, totalmente de acuerdo. O sea, pero eso tiene que ver con Eda. Yo estoy con Eda, porque vos dijiste que por las redes sociales se enteran de un debut de teatro. Un montón. No, anteriormente, no existían las redes, nada de lo que de la tecnología de ahora. Y se llenaban los teatros y se trabajaba de martes a domingo a sala llena. Bueno, está y bien. La gente, ¿cómo se enteraba? Y se difundían por el diario, por la bueno, tele o por o sea, que siempre, exactamente. Siempre o sea, ha habido medios. Claro, medios. No solamente medios. Eso. Hay público y para medios. Todo. Hay espectáculos y cosas. Hay exposiciones que no son para las redes, porque la gente de las redes, que está constantemente en las redes, no es la gente generalmente que va a ver una exposición. Entonces, esto de que la gente, o que te diga, pues, todo no, que maneja la vida de todo, es, no, me parece es el futuro. Una cosa. Me parece que la cabeza tiene que ir hacia el futuro. Claro. No podemos estar mirando siempre no, para no, atrás. No, yo no miro atrás. Yo miro la inteligencia del futuro. La inteligencia del futuro para mí no existe es primero el futuro. No te la podés ni imaginar. Pero es que lo mismo estaba la televisión. No, pero además cuando yo nació la televisión, toda la familia estaba metida así, ver las películas. Toda la familia juntita tomadita sí, de la mano. Para, sí, y también se acusaba a la televisión de incomunicar a la familia y ahora se acusa al teléfono de hacer exacto. Lo propio. Y no es el televisor ni el teléfono. No importa, no es del medio. No me interesa. Sí, no, pero además hay otro problema que yo hace 2 meses que llegué, bueno, que estuve en Estados Unidos y el problema que tienen allá es Netflix. Que por Netflix la gente no va al cine de repente. Entonces están perdiendo mucho dinero todo lo que sea, todos los productores, toda la cinematografía. ¿Por qué? Porque se quedan en sus casas y están viendo las miniseries o lo que fuera, que ahora está en primer lugar allá. Pero eso ha pasado eso históricamente. Acordate del Cinema Paradiso. Si no, digo, esto es... La tecnología claro, trae cosas y mata otras. No se puede ir para atrás. O no se debe ir para atrás, siempre se va a ir para adelante. Y bueno, y es así, el mundo no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a las nuevas generaciones. No, el mundo nos pertenece a nosotros y nos pertenece a todos. En cuanto dejemos que las máquinas o que la influencia social rompa al individuo, jóvenes. Pero tiene que ver con chicas, el individuo. La nanobótica, chicas. En este set, por favor. La nanobótica. La pausa, ya pasa. A lo mejor es cuestión de ya pasa. All the right junk in all the right places. Una canta, otra baila, otra quiere hincarle el diente a esta torta exquisita que se ve por allí. Y yo pido socorro. ¡Don! ¡Lo necesito! Y esto que somos cuatro. Valeria, sí. Preste mucha atención con esto. ¿Eh? Leí una noticia insólita. Ajá. ¿Quiere que le cuente? Claro. Una mujer en Colombia se tragó $9,000 para no tener que compartirlos con su expareja, que le había, bueno, sido infiel. Está bien. Después del atracón de billetes de 100, tuvo que ser atendida en un hospital, obviamente. Y lo más llamativo es que pudo recuperar casi $6,000 en perfecto estado. ¡Me como el mundo! ¿Qué no querés ceder por nada del mundo? ¿Qué cosa no compartirían jamás? Ay, este es el único hombre que me ha gustado hace varios meses. ¿Rodo? Sí. ¿El don? Es mío.
No se comparte, ahí está, contesto yo. El don no se comparte. La torta sí, después vamos a pedir una cucharita. Pero después de lo que escucharon... No, no tengo ganas. Después de lo que escucharon de la mujer, que no sé cómo, si los vomitó o cómo salieron los dólares. No, no sé cómo... Un lavado, claro. ¿Un lavado? De estómago. Un lavado de dinero era ese, más que de estómago. Claro. Qué bárbaro. Qué locura la cabeza de la gente, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué no compartirías vos, Katia? Difícil. ¿Un señor? No, no me importa eso. ¿Compartís un señor eventualmente, sí? Sí. Los regala Katia por si la somos calle. Todos libres, cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo vamos a estar ahí teniendo propiedad sobre alguien? No, no te respeto. Imposible. Te respeto y te aplaudo. Ahora hay que llegar como a ese nivel de, no sé, de entendimiento y de apertura, porque en general estamos en una sociedad con el chip monógamo en la cabeza. No, yo soy polígama. Está bien. Soy polígama y lo único que, por supuesto, con buena educación, ¿no? Vamos a ser gentiles y cuidadosos con el otro. No, estar delante, ¿viste? Justo cuando está con alguien y el otro se está haciendo el vivo con la primera que se le cruzó por... No, eso no. O sea, se comparte, pero con ciertas normas de respeto. Claro, ¿viste? Cuidado, claro, sí. Vamos a ser caballeros y caballeras. Y caballeros y caballeras. Pero si no, todo el resto a mí me parece que ya estamos grandes, ¿no? Cada uno es... Libre. Y hace lo que quiere, de todas formas. Ah, sí. Diga o no diga lo que hace. Claro, cada uno va a hacer lo que quiere. Me preocupa que Eda me mira fijo. Esa Eda. Pero detrás de los lentes. ¿Qué podés saber? No. Parece. No, igual no, pará. Yo cono. ¿Qué podés saber? Yo no soy ni. No me intimida nada, ¿eh? Ni mono. Yo soy como ni poli ni mono. Le sacamos las dos. Sí. Bien, hace mucho que no encuentro un hombre realmente que me atraiga. Pero lo que yo no comparto más, y creo que por eso no se acerca, Neda, querida Acuario. Eda, te voy a hacer en cualquier momento. Es fascinante. Es lo hace siguiente. Mucho que no encuentro un hombre. Momento, haya paz. Es lo siguiente. No quiero compartir más mi maravilloso ser, lo considerada que soy con la otra persona. Eso es compartir, porque yo daba y el otro se entregaba y había un juego que ya no lo hago más, por eso no tengo un hombre, no tengo un hombre. O chico, sea, pará, no ¿te sentiste como que te tomaban de pelotuda? No, nada que ver, nada me quiere, no, nada de pelotuda ni nada. Estaban encantados, o sea, mi enganche más fuerte. Clarificame la situación, hablamos de vínculos con hombres. Sí, me gustaría ser gay, porque creo que actualmente se ha quebrado mucho la historia de lo hétero. Lo hétero viene... Fisurado. Soy la única que te escucha viene sin con reírse, una gran fisura. Sí. Y lo gay viene como más establecido, viene más cómodo. Viene muy cómodo la cosa heterosexual. Pero lamentablemente soy heterosexual. Tengo un defecto. ¿Vos te das cuenta que hablas en serio y tus compañeras se ríen a carcajadas? Sí, 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 porque sí, lo mío es así. Porque no soy maravillosa. Lo que no quiero compartir es esa comprensión mía de darle el lugar al otro en toda su creatividad y en toda su forma de ser. Porque lamentablemente tiene que ver con la parte espiritual. Y el otro a veces no está en un nivel espiritual, se agrandan. Entonces terminan agrandados y termino yo siendo como una especie de esclava que me tienen para su propia autosatisfacción energética. Entiendo. Ni sexual, ni energética. Entiendo, fue elevado, pero aunque no creas, te entendí. Aunque no lo creas, te comprendí. No, es que yo hago muy laberíntico, ¿no? No, te entendí. A ver, volviendo al origen, ¿no te gusta que te tomen de pelotuda? Como no me han tomado ninguna de pelotuda, no existe esa palabra, no es por ahí. Es una cuestión, por eso dije, una cuestión mía, totalmente personal, de no entregar esa cosa maravillosa que tengo de comprensión al otro. Muy bien. ¿Señora? No, me he quedado muda de asombro. Nos hemos quedado todas mudas. No, ¿Qué no compartís? El marido ya entendí que no. No, no lo comparto, no. No ¿Y qué soy polígama? ¿Y qué más no compartís? Pero creo que debe ser lo único que no estoy de acuerdo con Katia. Mi perro es sagrado. Para mí también. Mi ¿Cómo perro se llama tu perro? Se llama Dodó por el movimiento surrealista. Muy bien. Y es la cosa más chiquitita, es un schnauzer. Yo no puedo tener un perro que mira más de 50 centímetros por razones obvias. Porque quiero ser yo la que lo saque a pasear y no que él me saque a pasear a mí. Me veo con un perrazo enorme. Cuando decís que no compartís a Dodó, ya sabemos que esto no va a ocurrir, pero en un eventual divorcio, Dodó va con vos conmigo. A morir. Sí, por Dios, por supuesto. Bien. Conmigo, ¿no?
Dodó es como un hijo, es un hijo sustituto en este momento. Un hijo momento. Peludo de cuatro patas. Claro, sé de los lo hijos que me están en España, ¿no es cierto? Entonces yo necesito a alguien en quien volcar. Alguien la... a quien atosigar. Claro, alguien que me reclame. Dodó la, es la señora que es la que se ha portado mejor hasta ahora. ¿Qué se va a portar bueno, las dos mejor? Han estado... No, pero estoy pensando seriamente, a ver, pero ¿qué sería lo que yo no quiero compartir? El señor no se me ocurre nada. Nada, bueno, no. Pero estás muy, son muy abierta, evolucionada y desapegada. Sí, no, la verdad que no se me ocurre. Pero no, pero tienes seguro, después cuando me vaya me decir, ah, esto pará, que no me esta gustaría mujer, compartir. La mujer de la consigna se tragó los dólares. Si vos tenés 200 mil dólares en la cuenta del banco, ¿los compartís? Pero por supuesto, nada me gusta más que repartir dinero. Sí, pues, por ejemplo, es uno de mis grandes placeres en la vida, es repartir dinero. Cuando consigo algún dinero, contrato y hago y me encanta hacer acordate producciones. De mí. Haces fiestas, haces fiestas grandes. Me encanta. Sí, me encanta repartir dinero. ¿Yo? Bueno, ¿señora? No, yo soy como un poquito también como Katia, tendría 200 mil dólares, me encantaría compartirlo con mis hijos y con la gente y ayudar a quien los necesite. Lo que sí, que jamás en mi vida lo hice y no lo haré, es pagar un café a un hombre. Ni siquiera, nada. Pero nada. No sabes lo que te perdés. No, yo ni loca. No, a mí que me paguen. Yo pagar, nunca, jamás. ¿Pero por qué no? Porque no, porque pues, soy mujer, porque no me corresponde, porque soy de otra época, tengo otra forma de pensar. Hace 20 años que quedé viuda y yo lo que no compartiría ahora sería el mismo techo con un tipo ni loca. Ahí sí estoy de acuerdo. No, pero no, de pagar el café al señor, pero, ¿cuál es el problema? No, salvo, bueno... Hay excepciones como un amiguito o a mi hijo, mi yerno, un amigo mío, bien, pero a un hombre que me está seduciendo y de repente me diga, mira, pagamos a media el café o lo que fuera, no. No se estila igual acá en la Argentina. No, ¿cómo? Nunca lo hice. No, claro, no. ¿Sabés que, sabés que las nuevas generaciones, hablo mucho con las chicas más jovencitas, muchas se ofenden. Si el tipo quiere pagar. Sí. Han cambiado mucho los tiempos. Sí, sí, cambiado, sí. Medias, es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Muy de ultranza, no les gusta sí, que no. Les inviten. Eso, ¿sabés que eso mi hijo me pasaba no es así? En Alemania cuando era chica, claro. Yo. Sí, sí. Ahora mi hijo es de esta época y no es así. Es tan caballero que no solamente le invita con un trago, sino que le invita a cenar y jamás le hizo... gastar un centavo a la chica que tenía enfrente. Bueno, yo también las invito con un trago. Chicas, brindemos. Brindemos por la vida. Brindemos. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, chicas. Salud. Por derecha. Me vas a dar. Por derecha. Que son los cortes acá en el don de la palabra. ¡Qué lindo! Se descontroló todo. El champán. Bailate un poco. ¡Champagne! Bailate. ¿Bailamos? Levantate el micrófono y bailate. Que el micrófono. Agarrate, no sé si podemos bailar. ¿Bailamos? Ahí está. Bailemos. ¿Se puede bailar? Ahí está. Bailemos. Ahí está. Bailen. Acá las dos diosas. Miren esas diosas bailando. Por mirá favor. Lo que son esos cuerpos. Mirá, tallados. Mirá. ¿Eh? Tallados. Esculturales. Por favor. Ahí está. Mirá los lomos. Los caballeros la prefieren rubia, pero se casan con las morenas. No crean, chicas, no crean, no crean. Un aplauso para ellas. Y propongo... ¡Un aplauso! Propongo un brindis. Un brindis por ustedes y Don, mi querido Don. ¿Por qué brindamos? Es muy simple, Valeria. Quiero brindar por usted. Y por mí. Por esta dupla que le hace lugar a la palabra. Brindo por los invitados, muy generosas ellas. Y me pregunto, ¿por qué otras cosas vale la pena brindar? Ay, apa. No quiero hablar porque lo que voy a decir me van a empezar a cargar. Ok. Por lo que yo brindaría. No. ¿Por qué brindaría? Dale. Brindaría por las cosas perdidas. Con la copa, vamos, arriba. Por, con las, por las cosas perdidas. A ver. Por las cosas que creíste que iban a ser inamovibles en tu vida y se perdieron. Mm. Por esas cosas que se perdieron, yo brindo. Está lindo. Muy bien.
Lindo. Yo ya me tomé todo. Tomá, tomá que yo ahora me tomo te ponemos. Mirá, tomá que quiero tomar cosas. Hay que dar por la plata que me vas a dar, Katia. Ahí te está haciendo un canje de copa. Tomá, canje, toma, canje. Mi amor. Lo que gracias. Se perdió y lo que se ganó en ahí copa. Está. ¿Por qué brindas o por qué te quedaron ganas de brindar? No, yo brindo por ustedes, chicas. Por nuestro próximo proyecto juntas. Ay, porque la verdad que es una alegría para mí el teatro. Se las ve bárbaras, se las ve felices. Amo el teatro. Me encanta José María Muscari, que es un amor de persona. Era querida, pero es que tengo miedo de si estoy hinchada acá con no, tranquila. No, que estamos. No hay que vamos a brindar a si por eso, por la obra que comienza. Igual ahora, al fin del programa, chiviamos todo. No, pero, no, pero no es por chiviar, es pero porque. No, verdad, pero lo digo yo de corazón. Vamos a contar bien a dónde se consiguen las entradas y todo, que ya se está todo revendido. Derechas, ¿no? Sí, derechas. Sí, pero bueno, sí, es el próximo proyecto. Somos 11 chicas. Sí. Y estoy muy contenta de trabajar con todas. Un equipo. También. Y el está bueno, son bastante el teatro, ¿no? ¿No? Me encanta el teatro, me encanta la cuestión, es una fiesta, para mí el teatro es una fiesta. Sí. Y además, esta vez va a ser además con comida, o sea, vamos a de verdad brindar todas las noches. Vamos a comer, vamos a comer todos los días. Me encanta. Todas las noches vamos a brindar. A mediodías también. ¿Por qué te quieres yo brindo por el, la gran pasión de mi vida? Que es el teatro. Brindo por eso, por el teatro, porque siga, por poder llegar hasta el último minuto, como decía. Arriba del escenario. Arriba del brindemos escenario. Brindemos por eso. Sí, brindemos por eso. Brindemos por José María. Transmite una energía que nos tan ha linda. Sí. Una energía tan hermosa, una sonrisa, da estoy gana. Muy feliz, soy una persona feliz. Y se lo que como agradecida. Actriz, hoy lo dije, querida mía, en otro canal que no voy a decir porque no lo encuentro. De decirlo. Que uno, dije que la para mí la más divertida, aunque no abra la boca, sos vos. Gracias, mi brindamos madre. Por vos, entonces. Brindemos por mí. Brindemos, yo me amo. Por eso amo ¿viste? Mucho de al mundo. Es bueno, Marte. Amo al es mundo, bueno, Marte, claro. Porque amándote Mimí, nos amás a nosotros. Claro. Mimí. Brindo por el teatro. Bien, Mimí. Bravo, brindamos por el teatro. Brindemos por el teatro. Yo brindo por todas las cosas lindas, entre ellas este programa, y brindo por él, por mi don. Por el don. ¿Tiene algo por agregar? Sí, Valeria, que como siempre me voy lleno de energía porque cuando escuchamos historias y confrontamos visiones del mundo, se abre un nuevo mundo. La palabra es un don y, como digo siempre, hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Chao. Gracias, querido Dom. Gracias a la Brioche Doré por los dulces regalitos que se van a llevar. ¡Ay, qué que bien! No son de utilería, es unas ricas dulzuras de la Brioche Doré. Gracias a ustedes por compartir estos brindis, estas charlas, estas risas, todas estas situaciones que hemos vivido. Y quiero que me cuenten ahora sí, que se explayen. Dijeron que vamos a comer en el teatro. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que se viene? Vamos a comer en el teatro. A ver, cuéntame. Va a comer la gente, tienen que comprar las entradas. A ver, cuéntame. Tienen que comprar las entradas, chicos. Tienen que comprar las entradas. Después dicen que soy fumada y todo, y sin nada que ver. Yo soy como Dalí, que soy mi propia droga. Está bárbaro, pero contame qué van a ver en el teatro. Vos fumate todo lo que quieras, pero contame qué van a ver en el teatro. Vamos a comer. Yo soy de... No soy ustedes, divina, chicas. Es la primera vez que lo hablamos divina, nosotras. A ver. Pero yo creo... De que no hay que decir lo que se va a comer. Me parece que tiene que ser... No, no quiero saber lo que van a comer. Quiero saber qué van a hacer, cómo va a ser la obra. Ah, bueno, va a ser con comida. O sea que tu entrada que vos vas a comprar tiene también la comida incluida. Bueno, a ver, espera, vamos a poner orden. Vos que sos la más coherente. ¿Te parece? Soy la más callada. Imaginate si ella es la más coherente. No, yo no. Bueno, ¿cuándo estrena Derechas? Vamos a poner orden. ¿Cuándo se estrena la obra? Bueno, se estrena el 17 de junio, sí. Que cae domingo 13 horas. Muy bien, o sea que ya es un horario poco habitual en el teatro. Claro, es sábado y domingo, sí. Es a la función a las 13 horas. Porque es el almuerzo. O sea que es almuerzo.
Y el lunes, 21 horas, Teatro Regina, que queda en la Avenida Santa Fe, al 1300. Con dirección de José María Mujari, está tentadísima, Eda. Está muerta de risa. ¿Sabes por qué está? Porque tiene risa, porque dijiste que soy la más coherente. Es al 1200, 1200. Libertad. Bueno, es el único teatro que hay en la Avenida Santa Fe. O sea, es una comedia con... Ayúdame a poner orden, te lo pido, por Dios. Mira, me arrodillo y te pido que me ayudes a poner un poco de orden. Es una comedia con comida. Eso. Comedia, es una comedia, ¿no? Y al mismo tiempo vas y las tras. ¿Y de qué? Y en el medio de todo eso estamos nosotras. Somos y les rogamos que nadie nos hable directamente porque vamos a perder la ley. A mediodía, los sábados y domingos. ¿Y de qué va? ¿Cuál es la trama? La trama es que son cinco madres con cinco hijas. Sí. Que hacen una cena show por un motivo muy particular que no vamos a decir. Ajá. Pero eso es lo que las reúne y arman toda esta cuestión, que es una cena show de hecho. Uh-huh. Entonces, mientras tanto, mientras todo sucede, nosotros vamos bandejeando, llevándole el vinito. O sea, que es interactivo, es una obra interactiva. Sí, pero no es que la gente va a hablar, ¿eh? Aclaro, porque después no vengan a contarnos en la historia de la vida, no, eso no. Eso, nosotros vamos, es una comedia que sigue tucu, 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 tucu. Perfecto. Y en el medio de todo eso está la gente que come y ve y nada. Divino. Además, la actuación nuestra, perdón, Valeria, la actuación nuestra comienza en el hall del teatro. De repente yo puedo estar en boletería, de repente una puede estar cortando las entradas, o sea que estamos con el público. Ustedes son cuatro, pero son 11, ¿no? Somos 11. Nosotros somos las mismas que nos repetimos, somos 11. ¿Quiénes más van a estar? Si son hologramas, dale, ¿quiénes más van a estar? Calu Rivero. Está María Fernanda Callejón, Emilia Mazar, Juana Repeto, Carolina Papaleo, Paula Morales, Cristina Alberó, Emilia Mazar. Ya está. Ya está. No, y Carolina, ya está. Ahora, hay una cosa muy importante para nosotras, por las cuales todas nos sentimos unidas y nos sentimos especiales en esta obra, porque José María Muscari, te lo cuenta vos en cámara, eligió a las actrices con las cuales él quería volver a trabajar. Porque somos todas buenas personas y somos talentosas. Y hay algunas que son polígamas. Otras son como polímanas. Yo, muy espirituales. Polígamas. Otras son que quieren, yo soy muy espiritual. Que quiere a su perrito polímanas. Y ella que quiere la vida. Polímanas. ¿Alguna cosa más que estén haciendo que me quieran contar antes de que yo enloquezca y de internación? Yo. Todos. No, lo que quiero agregar después de lo que dijo Eda es que es la primera vez que Muscari es libretista, director y productor. Es la primera vez que produce. Es la primera vez que produce. Sí, pero después eligió eso José lo interna. A sus 10 preferidas. A sus 10 preferidas lo internan a Muscari y lo firmo. Después de esta obra, como yo. Por favor, un médico para mí. Chau, nos vemos la próxima. Socorro, chau.